Muy buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es sábado 6 de mayo. Good evening, God bless you, my beloved brethren. Today is Saturday, May 6. Praise the Lord, gloria a Dios. En esta noche el título de nuestro devocional es Agregado a la Iglesia. Today's, our title for today's daily devotional is Added to the Church, and we're going to read in the book of Acts once again. Vamos a estar leyendo nuevamente en el libro de Hechos, en el capítulo 2, enfocándonos en el versículo 41. We're going to be reading Acts chapter 2, focusing on verse 41. Praise the Lord. Bear with me just a few seconds. Permítame unos segunditos. Gloria a Dios. Vamos a... A ver. Este versículo se encuentra en el primer discurso de Pedro. This is the first message that Peter gives, amen. Y vamos a enfocarnos solo en ese versículo, hermanos. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de ese mensaje, ese discurso, esa predicación que hizo Pedro, hermanos, muchos creyeron en la palabra, creyeron en el Señor Jesucristo, se bautizaron y fueron salvos. Gloria a Dios. Y se añadieron, ¿verdad?, a la familia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. I'm going to only read verse 41, brothers and sisters. I'm going to read verse 41 in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It says, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Praise God. So after Peter gave this message, this preaching, amen, this group of people, large group of people, right, believed in the word, believed the preaching, believed in Jesus Christ, and therefore were baptized and saved, brothers and sisters, and they added now to the body of Christ. Amen. We're going to see what the devotional says. Veamos lo que dice el devocional. It says, we live in an era when people are walking away from church in droves. Estamos viviendo en una época cuando las personas están saliendo, alejando de la iglesia en manadas. Some feel church isn't relevant or cool, while others feel church isn't trustworthy. Algunos sienten que la iglesia no es importante o chida, mientras otros sienten que en la iglesia ya no se puede confiar. And others just don't see the point of it all. Y otros simplemente no le ven el punto. Para nada. But ultimately, people leave church because they can. Pero últimamente, las personas se van de la iglesia porque pueden. They don't feel compelled to stay. No se sienten obligados a quedarse. No sienten la necesidad de quedarse. Amen. They simply aren't finding in church what they need to find. Simplemente no están encontrando en la iglesia lo que necesitan encontrar. When church began 2,000 years ago, the feeling was just the opposite. Cuando la iglesia inició hace 2,000 años, el sentir era completamente al contrario. People left behind everything else in their lives because they had to be a part of the church. Las personas dejaron todo atrás, todo lo que tenían en sus vidas en ese momento, lo dejaron atrás porque tenían que ser parte de la iglesia. The reason for this is simple. They needed Jesus and church was where they could find him. La razón
Para esto es simple. Ellos necesitaban a Jesús y la iglesia era donde lo podrían encontrar. Church means gathering or assembly. Iglesia significa reunión o asamblea. The church is a gathering of people who are compelled to find Jesus and be forever changed by him. La iglesia es una reunión de personas que se sienten obligados o con la necesidad de encontrar a Jesús y ser para siempre cambiados por él. Church changes the world because Jesus changes those in the church. La iglesia cambia el mundo porque Jesús cambia a esos que están en la iglesia. It is a light and shelter and rock for communities in any moment for all seasons. Dice, es una luz y un albergue y una roca para las comunidades en cualquier momento y en toda temporada. It is a gathering where individuals discover they are a part of something greater together. Es una reunión donde los individuos, las personas, descubren juntos que son parte de algo más grande. Church is where people find Jesus and learn to live with him and for him. La iglesia es donde las personas encuentran a Jesús y aprenden a vivir con él y para él. Gloria a Dios. Yo puedo decir, hermanos, porque vengo, ¿verdad? Se me ha inculcado algo que siempre se me dijo, que a Dios lo puedes encontrar en todo lugar, ¿verdad? Que no es necesario ir a una iglesia. Y hasta cierto punto, hermanos, eso es correcto. Usted puede clamar al Señor en su recámara, como lo puede hacer en su vehículo o en el parque, allá en la playa. Usted puede encontrar al Señor donde usted le busque. Amén. Pero sí creo que la iglesia es necesaria. Es necesaria, hermanos, porque es necesario darnos cuenta, no solamente de que existe un Dios, ¿verdad? Y que Él está en todo lugar y en todo tiempo, pero realmente conocer su palabra, hermanos. Y no nos vamos a dar cuenta, hermanos, sí podemos leerla, pero también, ¿verdad? Viene por el oírla. Amén. Viene el entendimiento, hermanos, en la congregación, en la iglesia, donde están predicando, donde están enseñando, expresando, ¿verdad?, con profundidad lo que significa la palabra. Y la palabra misma nos dice, ¿verdad?, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, hermanos. El conocimiento, usted tal vez el Señor se lo pueda revelar, ¿verdad?, en la privacidad de su recámara. Pero también es necesario la iglesia. Es necesario, ¿verdad? Y la iglesia, hermanos, la describen como un hospital donde hay muchos enfermos. Hay personas que son pecadores, amén. Y ahí vienen los pecadores, ¿a qué? A recibir la sanidad. No sanidad tal vez médica, hermanos, pero sí una sanidad del alma, hermanos. Y no estoy en contra de que usted clame al Señor en su recámara, pero es tan importante que usted clame al Señor tanto en su recámara como dentro de la iglesia, hermanos. Y no vaya con la intención de poner su mirada en el hombre, porque el hombre le va a fallar. Vaya con la intención de conocer más de Dios. Amén. Así que regresemos a esos tiempos donde el pueblo, ¿verdad?, necesitaba estar con otros hermanos de la misma fe. Amén. So, I agree, brothers and sisters, that church is important. Amen. I've heard for a long time that you don't really need to go to church, that you can find God anywhere, in any place, right? And it's true to a certain degree. You can clamor to the Lord in your bedroom, in your vehicle, outside at the park. You know, you can call on to the Lord. Amen.
But you do need the church. You do need to gather with other people in the same spirit, in the same mind, to learn more about the Lord. Yes, you can read for yourself, praise the Lord, but you need to hear it as well, because it you also need to hear the word, amen, and share with others, you know, understanding where you meditate on the word, where you study the word with other believers, amen. So the church is needed, amen. It is a place where we can come to know the word of God even better, amen. So I am in one accord that we need the church. We should want to go back to those times where the people knew that that is where they needed to be. Amen. Praise God. Gloria a Dios. Vamos a orar. Let's pray. Dear Jesus, amado Jesus, don't let me leave church. Help me find you in a gathering of people. Amen. No dejes que me aleje de la iglesia. Ayúdame a encontrarte en la reunión de personas. Amen. El consejo del autor, the author's advice, is to change the trends. If you are not already a part of a good church or ministry group, find one and grab some others to join you. Dice, cambia la moda. Si no eres parte de una buena iglesia o un grupo ministerial, encuentra uno. Y invita a algunos otros a que se unan contigo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Busquemos la dirección del Señor también en ese aspecto, ¿verdad? Cuando estemos buscando una iglesia, hermanos, que sea una iglesia donde le estén predicando y enseñando la verdad de acuerdo a la palabra del Señor. Another thing that I do recommend when looking for a church, brothers and sisters, is to seek the guidance of God, the Holy Spirit, to go to a church where they're preaching and teaching the truth according to the Bible. Amen. Have a good night. God bless you and I love you in Jesus' name. Tengan una linda noche. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Amen.